A long, long time ago it was. Before people began to dwell in the sky, a terrible war was waged between us humans and the wicked god. After the horrendous battle, our ancestors entombed the wicked god and left the polluted and barren earth to find a future in the sky. Things that people mustn't touch. Who cares? The god of demise and destruction, the cursed power of Malpertio. The Eth Magnus? Never heard of that before. Damn! The bastards! It's unthinkable to act against the Empire! Us heroes, we have so much to do. I've been waiting. Kill him. If left alone, he will prove a threat to my Empire. Let us trust the Just young. One more. Who hold the spirit within them. Struggle alone will fill a great emptiness within you and ease your pain. How long have you known? Come on, Kibari! Move it! Go away! Our only hope is the long-lost ocean. Awaken! Ancient god of destruction! Be what you always dreamed to be! Someday you will know who you really are. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. Aquí estamos grabando GameCube, ¿vale? ¡Ay, qué ganitas! Y bueno, os voy a mostrar un poco, esa era la intro... Bueno, no hay ranura A ni ranura B. ¡Ay, me cago en la puta! Se me ha olvidado pillarla. Un segundo, ¿vale? Un segundo. Vale, chicos, a ver ahora si me lo reconoce y si no, sí, ahora sí. Ranura A, de acuerdo. Simplemente os era la intro, ¿vale? Y ahora poneros un poco de lo que es la batalla. Es un rollo Final Fantasy, pero combate por turnos. Madre mía, o sea, si sabéis lo que he sufrido, coloca el disco 2, me cago en Dios. Ahora que coloque el puto disco 2, lo tengo aquí metido en el Metroid Prime. No, si es que... Me cago en la hostia. A ver, ejecutar. Ejecútalo, cambiémoslo, métalo. Venga, ahora sí, el disco 2 para usted. Pa' tu body. Leyendo el disco. Madre mía, la que se avecina. Hola, que se avecina. Ahí está, ¿vale? Bueno, no sé si os voy a poder enseñar un poco el gameplay. A ver si estamos en Gemma. El laberinto de Dura y un bicho. Es una pelea para enseñaroslo y ya está, ¿vale? Juegazo, o sea, es batalla por turnos con naipes, que la verdad es que me gusta muchísimo. Aquí tenemos un enemigo, vamos a luchar. Ahí está. Vamos a ver, ¿veis? Va por naipers y tenemos que hacer la misma combinación. Mira, 7, 7. 2. 2. 7. 2. Y hacemos como 3. 2 cartas del mismo tipo iguales que le aumenta el daño a Kalas. Que es el que habéis visto en la intro, ¿veis? ¡Pasca! Ya veis, un daño de 597 más el 39 de 3 iguales por 2. 830, ¿vale? Luego está Liu, que la verdad es que es un personaje bastante bueno. Vamos a hacer 4, 4, perfecto, todo 4. 4, 4 y 4. Ahí hace un ataque. Spring Attack. Diminuendo. Me lo sé todo de memoria. Bueno, pues así son las batallas. O sea, a mí lo que es este tipo de batalla me gusta muchísimo. Bastante experiencia y tal. Vale, una cartita por aquí, y bueno, voy a buscar otro bicho, y una pelilla más, y bueno, espero que os haya gustado el juego, porque lo más seguro que lo suba, no ya, pero sí que lo voy a subir, quería subir la intro y esto, ¿vale? Bueno, mira, tenemos aquí 7, un 7 y un 2. Las cartas estas que pone 1, 2,
van subiendo el mazo, o sea, así decirlo, es el nivel, y son ataques especiales, como por ejemplo este, ¿vale? Zasca, hace una tormenta, pimba, se lleva una hostia del copón. Y eso, son cartas especiales. A ver, mira, este acaba en 7, 6, 5, vale, pues 5, 4, 4, 4 y 5. Ahí está, hace un especial de Spring Attack. Crescendo, ahora le mete, vamos, una paliza gitana de patadas que, vamos, un poco no le saca la navaja de milagro, ¿eh? Joder, de verdad, o sea, estoy que lloro, estoy muy emocionadísimo. Si sabéis lo que ha pasado, porque no se me escuchaba el audio, digo, hostia, la imagen perfecta, todo perfecto, todo cuadrado, y era porque tenía conectada la puta PS3 y no me cargaba lo que me tenía que cargar, entonces... Me había puesto hasta nerviosa, me había puesto la gallina de pelos, es cosa increíble. Me ha pegado ahí también una tunda gitana. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y a 5 nada. Vamos a hacer esa escalerita y ya está, el bicho se ha caído. Y ahora por último, bueno, hay que defender. 7, 7, 7, 6. ¡Ah! ¿Veis? Si os cortan una cosa así, pues bueno, jode bastante. Bueno, chavales, hasta aquí el gameplay. No voy a continuar más. Espero que os haya gustado. Era así una simple demostración, de verdad. O sea, voy a traer Mario Sunshine. Todos lo que pille de GameCube. ¡Hola! Lo arrebato. Y este juego lo veréis en el canal, seguramente. Porque tengo la polla así, como un trabuco. Estoy súper emocionado. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.